Venga ya. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bobry y Grand. Muy bien, gracias, Eddie. Garaje municipal, Bobry y Grand, sin problema. Me da igual si pierdo lo demás, pero tengo que encontrar mi speeder pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. El Confucius Plaza. Podría irme bien su sabiduría ahora mismo. Bloqueado, cómo no. No es plan de que roben la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. Si no rompo nada, no me acusarán de allanamiento, ¿verdad? Vale, que no cunda el pánico. Igual no han tirado la basura todavía. Niente. ¡Ah! Vale, que cunda el pánico. Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así, estará en alguna parte de Chinatown Oeste. Genial, voy para allá. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larry's? Esa queda al este. ¿Leo's? Leo's, sí, puede ser. Dios, me encanta, Leo's. Espera, creo que veo los camiones. Gracias a ti. Los camiones estarán cerca. No, aquí no hay nada. Tiene que haber otro camión por aquí. En persona molas más todavía. Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, es mi única esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por lo del próximo meeting de Osborne. Si tu camión iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Oh, oh, problemas. ¡Socorro! Gracias, Spider-Man. ¿Estás bien? Sí, gracias.
Esta banda lleva aterrorizando todo el barrio desde hace un par de días. Seguro que hay más en camino. Estaré atento. ¿Te importa si busco por aquí algunos efectos personales? Claro, adelante. Iré a rellenar la incidencia. Creo que ya está. Que esté aquí, que esté aquí. Eso. Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. ¡Lo tengo! Mirad, si es el tío que se cree Spider-Man. Oh. ¡Detenedlo! Pues nada, la noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ. El puente. Vale, ¿qué excusa pongo para dormir en su sofá? ¡Veamos! Hola, MJ, soy Peter. ¿Podría quedarme a dormir esta noche? No, demasiado. MJ, pasaba por el barrio y... ¡Oh, qué triste! Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar, he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? Una ventana muy chula. Pero siempre me da la impresión de que pasa algo extraño en este lugar. Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Ojalá Harry estuviera aquí. Podría quedarme con él. Me han dejado un mensaje de voz. Pero el número está oculto. Hola, arañita. ¿Cuánto tiempo? ¿Me echabas de menos? Ven a esta dirección. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar.
Atención a todas las unidades. Atraco a un vehículo blindado. Recibido un aviso de Tribeca. Parece que esta guerra entre Fisk y los demonios está saliendo de madre. Lo sé. Incluso Shocker es parte de ella. Ha acabado currando para los demonios. Se nota que van en serio. ¿Es que quieren sustituir a Fisk? Eso ya sería malo. Espero que no sea algo peor. Un tipo muerto. ¡A cargo! Menuda finalización, buscan los demonios. Arañita, he estado pensando mucho en ti. ¿Verdad que hacíamos buena pareja? Quizás sea el momento de reavivar la llama. Black Cat, no me digas que estás sondeando sitios para robar. Me prometió que dejaría esa vida. ¿Qué estaba mirando? ¿Hay algo fuera de lugar? Quiere que encuentre algo. Habrá que centrarse. Lo tengo. Uno de sus gatos. Los equipa con esos repetidores y recoge señales de identificación por radiofrecuencia. Le diré a Yuri que lo recoja. Felicia es demasiado lista como para jugársela así. Debe de estar desesperada por alguna razón. Mejor estar alerta. Oye, Yuri, ¿todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo. ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí. Lo haré. Hola, May. Sí que ya más tarde. ¿Qué pasa? Pensaba que esta noche cenábamos juntos. Ah, claro. Lo siento, se me olvidó. Ha sido un día duro. Hemos perdido la financiación. Oh, Peter, lo siento. Además, parece que me han desahuciado. Vaya susto me ha dado. ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte esta noche? No, la verdad es que no. No me gusta esto, pero... ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro. Puedes dormir en el sofá de mi despacho. Gracias, May.
disparos, agentes heridos. Incidente en curso cerca de Union Square. Respondan. No puedo creer que no haya dormido desde la caída de Fisk. Tengo que empezar a cuidarme más. Oye, chico, ¿qué haces aquí a estas horas? ¿Qué haces aquí tan tarde? Espero que el sofá de May sea cómodo. No puedo aceptarlo. ¿Puedes y lo harás? Te lo devolveré. Enseguida. La próxima vez pide ayuda. Ah, te miro y eres igual que Ben. Tienes que aprender a tragarte el orgullo de los Parker y aceptar que eres humano, como los demás. Martin. Siento interrumpir. Quería decirte que me voy a ir unos días. Te dejo al cargo mientras. Puedes contar conmigo. ¿Sabes cuándo volverás? Ah, pues no lo sé. ¿Va todo bien? Son asuntos personales que llevo mucho tiempo planeando. Bueno, cuidad de este lugar. Representa lo mejor de mí. Bueno, manos a la obra. Espero que el señor Lee esté bien. ¿Hola? ¿Has visto mi artículo? Sí. Robbie estará feliz como una perdiz. Sí, se ha hecho viral. Y agárrate. El alcalde Osborne ha anunciado que esta tarde le dará un premio al agente Davis. Vaya. Espera. El meeting de Osborne no es esta tarde... Ah, ya sé lo que hace. Sí, como todos. Aún así, será algo bonito para el agente Davis y su familia. Estaré cubriendo el evento. ¿Me acompañas? Sí, cómo no. Luego nos vemos. Resultó humillante aceptar dinero de May. Debería salir a la ciudad e intentar devolver el favor. Spider-Man en realidad son varios. Otro mensaje de Doc. ¡No!
No quiero gafarlo, pero puede que lo que estoy haciendo pueda poner en marcha el proyecto, sino que y nos falta acabó. Más de lo que podríamos haber imaginado. Todo sucede por un motivo, incluso que Norman nos corta el grifo. Espero que esto funcione. El trabajo de Doc es demasiado. Mejor que el gimnasio. Hola, Jeff. Enhorabuena por lo de hoy. Me alegraré cuando haya terminado todo. Un camión lleno de demonios me acojona menos que hablar en público. Pero te llamaba por otra cosa. ¿Qué ocurre? Me han dicho que los demonios van a por el edificio en obras de Fisk en el centro de la ciudad. Mi mujer me matará si me salto el ensayo de la ceremonia para jugar a Poli y Cacos, pero quizá mi amigo y vecino quiera echarle un vistazo. Entendido. Me daré una vuelta y te aviso con lo que sea. Por cierto... un consejo para cuando hables en público. Imagínate que están todos en bolas. Bueno, salvo Osborn. Es más, olvídalo. Consolidated Shipping. Jeff, estoy aquí. ¿Qué ves? ¡Buscadlos! ¡El jefe los tiene muertos! Parece que los demonios se adentran en territorio de Fisk. ¿Te ocupas tú? Me ocupo yo. Ya tenéis lo que buscabais. ¡No necesitáis matarnos! El territorio de Fisk es nuestro. ¡Hoy no! Willy. Tú. Bonito traje. ¿Qué es, Belto? No te metas en esto. Espera, los demonios. ¿Quién es su líder? Protege a mis hombres y quizá te lo cuente. Mira que salvar a los malos de los malos no esperaba un día así. ¡Abre una prensa, no contendré! ¡Idea ni
Quedaos aquí hasta que llegue la poli. Busco a los hombres de Fisk por el exterior. ¡Atrás! ¡Por favor, atrás! Vaya, ahora se fijan en qué de encontrar a los supervivientes. ¿Bien? Sí. Sí, gracias. Fisk, tu gente está a salvo. Te toca. ¿Quién dirige a los demonios? Tal vez te lo encuentres, tal vez no. Mira en el tejado. ¡No, por favor! ¡No! No puede ser. No, 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 no. Mierda.
¡Venga, venga! ¿Ha pasado de verdad? Pues sí. ¿Llegan informes de un helicóptero con una bola de demolición? Sí, las cosas con los demonios se complicaron. Espera, yo me encargo. Lo sé. Tienes que derribarlo. Lo sé. ¿No podrías darte más virilla, superhéroe? Estoy en ello, Yuri. Luego te llamo. Esta es la meta. ¿El vuelo a Newark? ¿Tu plan maestro es sustituir a Fisk? ¡Fisk! ¡Es solo el principio! Un motor menos. Ahora por el segundo. Me temo que va a tener que aparcar el helicóptero, señor. Plan. ¡Y rapidito! ¡Este va a ser su plan! ¡Vamos, Pete! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡No lo cagues ahora! Estas máscaras son geniales. ¿De dónde las sacáis? ¡Guay, gracias! ¿Tienen página web? Hola, Yuri. He pillado a los malos, pero... ¿Pero qué? Deberías traerte una escalera. Miles. Chaval. ¡Mierda, voy tarde! ¿Vienes? No, voy al ayuntamiento a la ceremonia de mi padre. Es verdad. Dale al viejo mi enhorabuena. MJ, ¿ha empezado ya la ceremonia? Siguen con los preparativos. ¿Dónde estás? Me he liado en el curro. Llegaré en nada.
unidades disponibles. Tenemos un allanamiento. Diríjanse a Flatiron. Cambio. Vais a acabar en la cárcel. Seguro que tardáis tanto en salir como... La entrada es por ahí. Estaremos en primera fila. Parece que habrá un montón de gente. Lo harás bien, cielo. No he hablado en público desde el instituto. La señora Steinberg me aprobó por los pelos. Si la señora Steinberg te viera ahora. Lo harás genial. Eres el que ha salvado a Spider-Man. Eso te convierte oficialmente en superhéroe. ¿Superhéroe? ¿O solo soy un tío que no se rinde? Vamos, dilo. Bienvenidos. Antes de ceder la palabra al alcalde, me gustaría decir unas palabras. Nuestra ciudad tiene la suerte de ser el hogar de ciudadanos muy... Creo que la guerra de bandas se ha acabado. ¿Acabado del todo? Bueno, creo que todavía hay cabos sueltos que atar, pero... ¿Cabos? Bueno, un camión huyó de la escena. Era de algo llamado Consolidated Shipping. Hay algo que no me cuadra, pero no sé qué. Luego nos tomamos un café y lo investigamos. Sí. Bueno, gracias, Jen. No lo habría expresado mejor, pero lo intentaré. Todos sabemos que el agente Davis es un héroe. Aunque en vez de un café podría ser una cena, ¿no te parece? Podría pasarme, yo cocino. O podríamos ir a un lugar completamente neutral a comer, algo que fuera normal, hecho por profesionales. Por actos de extraordinario valor... Más allá de lo que dicta el deber, tengo el privilegio de conceder al agente Jefferson Davis la medalla al honor. ¿Le llamas? Estoy ocupado ahora mismo, Dean. Parece urgente. De acuerdo. Enhorabuena, señor. Gracias, señor alcalde. Bueno, comparto este honor con mi familia. Mi esposa Río y mi hijo Miles. Sin su apoyo no
No podría hacer lo que hago. ¿Sí? He trabajado mucho para este momento. ¿Quién eres? Durante los próximos días, tu empresa, tu ciudad y todo lo que te importa será destruido. La gente te pedirá ayuda, pero no podrás salvarlos. Escucha, imbécil. Recibo amenazas así todas las semanas. ¿Por qué no le echas un par y me dices lo que quieres? Quiero verte sufrir. ¡Miles! ¡Gracias a Dios! ¡Puedes oírme, cielo! ¡Puedes oírme! ¡Coge mi mano si me oyes! ¡Quédate aquí! ¡Voy a por tu padre! ¡Peter! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Di algo, por favor! ¡Mamá! Ah, es de locos. Tengo que pasar como sea. ¿Estás bien? Ya, sí, sí, sí. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. De verdad. ¿Tú estás bien? Sí, me pondré bien. Me pondré bien. Estaré bien. Escúchame. Yo tengo que buscar a papá, ¿vale? No. Miles, no. ¡Miles, no! Papá está ahí. Lo encontraré. Papá está vivo, lo sé.
Estaba justo ahí. Pero qué demonios. ¿Dónde te crees que vas? ¡No! ¡No! ¡No, por favor! Dime, Wendy. No puedo cruzar. ¡Vaya! No puedo cruzar. Vale. Justo ahí. Tengo que ayudarle. ¡Te tengo, papá! ¡Vaya! ¡Papá estaba justo ahí! Tengo que ayudarle. ¡Tengo, papá!
Lamento tu pérdida. ¿Te conozco? Soy Peter Parker. Estaba en el ayuntamiento cuando... Oye, sé que no me conoces, pero quería decirte que... Sé cómo te sientes. Eso era lo que ibas a decir, ¿no? O... El tiempo lo cura todo. O tranquilo. Es parte de un plan divino. Lo siento, solo intentaba... Ayudar. Lo sé. Lo siento mucho. No sé qué voy a hacer con él. Siento, Jeff. Estoy ocupada. ¿Qué ocurre? ¿Has empezado a buscar a Martin Lee? No, ya te lo dije. No puedo ir a por nadie solo porque Spider-Man le señale. ¡Pero es nuestro hombre! ¡Lo sé! Pues tráeme pruebas y ya hablaremos. ¿Pruebas? Sí, vale. Hola, soy yo. ¿Eh? ¿En qué andas pensando? En que la fastidié. Y un chaval. Perdido a su padre. Te conozco. Ni siquiera le están investigando. Ni siquiera Yuri me cae. Entonces nos toca a nosotros dar con él. He estado investigando. Ve a esta dirección. Martin Lee se hizo con el control de este centro de reciclaje el año pasado. ¿Crees que se habrá escondido ahí? Quizá. Sabemos que no está en Festín. Si no está en el centro de reciclaje, quizá puedas encontrar alguna pista sobre su paradero. Sí. Buen trabajo, MJ. Te contaré lo que encuentre. Oh, una cosa más. He hablado con un detective sobre el interrogatorio a los demonios arrestados. Afirman que Martin Lee tiene el poder de contaminar a la gente. ¿Contaminar? ¿Qué significa? Dicen que es como una especie de control mental. Saca a relucir tu parte negativa y te obliga a hacer cosas que normalmente no harías. Parece un poco exagerado. Dice el tío que puede trepar por las paredes. Agentes persiguen varios sospechosos enmascarados. Incidente en curso cerca de Ansonia. Señores, una vez más, tengo que defenderme de las falsas acusaciones de McDonald McGargan, alias Scorpion. Sí.
MJ tenía razón. Este sitio está petado de demonios. Tengo que librarme de estos tíos. Exploraré luego. Vale, se acabó. Cerradura de alta seguridad. La usan en bancos, no en centros de reciclaje. Quizá pueda encontrar su fuente de alimentación. Puedo anular el circuito. Usaré mi telaraña eléctrica. Bueno, algo he hecho, pero parece que los circuitos necesitan más potencia. ¡Listo! Diría que el circuito sigue estable. Quizá haya otra caja de conexión cerca. Ya casi, solo necesito una caja. Ya está. Mucho equipo de alta tecnología. Quizá luego pueda reciclar estas cosas como armas para mí. Deben de ser los objetivos de ataque. Un momento. Las oficinas de campaña de Osborn. Todos los caminos salen de la misma dirección. Armas de la armería de Fisk. ¿Camiones bomba? ¡Es de locos! Explosivos del edificio en obras de Fisk. No es una guerra de bandas. Los demonios robaban a Fisk para ir contra el alcalde Osborn. ¿Has encontrado a Lee? No, pero tenías razón. Lee usa este sitio como tapadera para los demonios. Tráfico de armas, explosivos... Dios mío. Y parece que planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Lee?
Sí, debe de tener algo contra Norman Osborn. He encontrado una dirección. Creo que es su base de operaciones. Si me doy prisa, podré detenerlos. Ve con cuidado. Yuri, soy yo. Date prisa, tengo al jefe dándome voces por aquí. Martin Lee y los demonios planean otro ataque. Esta vez contra las oficinas de campaña de Norman Osborn. ¿Seguro? Porque hemos tenido muchas pistas falsas esta semana. Confía en mí en esto. Te envío la dirección de un centro de reciclaje. Allí encontrarás todas las pruebas. Recibido. Evacuaré las oficinas de campaña. Pero si te equivocas en esto, tendrás que ayudarme a encontrar otro trabajo. Consolidated Shipping. Demasiada peña. Debería pasar desapercibido. Pero también con estilo. Puedo usar lo que encontré en el centro de reciclaje. ¡Mola! Me encanta usar las armas de los malos contra ellos. Y así, amigos, es como funciona la justicia kármica. Duerme la mona.
hecho. ¿Quién anda ahí? No lo has visto venir, Perdita. Lee no está aquí. Será mejor mirar dentro. La factura de un taller de coches. Pale Horse Rides. Se han dejado una pasta. ¿Qué más encontraré por aquí? Tienen bases por toda la ciudad. Esto es peor de lo que pensaba. Los demonios tienen todo un ejército. Como si un látigo letal no fuese suficiente. No sé qué esperaba, pero está claro que no era esto. MJ, creo que he detenido el ataque de los demonios a la oficina de campaña de Osborn. ¿Has encontrado algo? No, pero deberíamos echarle un vistazo a algo. Un sitio llamado Pale Horse Rides. Me suena. Lo comprobaré y te diré algo. Esto es nuevo. No, este es mío. Muy bien. Voy a ejecutar a este hijo de... ¡Ey! ¡Así no hacemos las cosas por... ¡aquí! Código SM1. ¡Ey! Antes de nada, ¿quiénes sois vosotros? Código SM1. Esperando órdenes. Código SM1. Contacto visual. Esperada Silverberg. Bonita entrada. 8 sobre 10. ¡9 sobre 10! ¡Libéralo! ¡Es de los nuestros! Yuri, ¿me lo puedes explicar? Es Silver Sablinova. Jefa de Sable International, una fuerza de seguridad privada. A sueldo del alcalde Osborn. ¿El alcalde tiene su propio ejército? La próxima vez que te entrometas, no seré tan amable. Vete. Luego hablamos. Todo el lío ese con Sable. Tendría que haberte avisado, pero fue todo muy rápido. Da igual.
Aún somos coleguillas. No somos coleguillas. Vaya, pues qué mal todo. En cualquier caso, Sable le tiene comida a la oreja al alcalde y no respondió ante nadie. Hemos investigado la dirección que me pasaste y tenemos pruebas de un ataque, pero nada que señale a Martin Lee. Estoy en ello. Hola, MJ. Hola, he encontrado algunos registros de los otros negocios de Martin Lee. Tiene locales por toda la ciudad. Las ubicaciones se alinean con el mapa que vi en aquel negocio de mensaje. Las comprobaré. Avísame de lo que encuentres en esos sitios e intentaré montar un caso. De acuerdo. Voy a la oficina de Festín para ver si puedo descubrir por qué está haciendo esto. ¿Y qué tiene planeado a continuación? Vale. Saluda a May de mi parte. Espera. ¿No creerás que corre peligro? No. Lee solo tiene un objetivo en mente. Norman Osborn. Peter. Si tú estás a cargo mientras el señor Lee no está, ¿quién hace tu trabajo? Yo. Pero me vendría bien una ayuda. ¿Sabes de alguien? Pues mira, sí. Se llama Miles Morales. ¿De qué me suena ese nombre? Homenajearon a su padre en el ayuntamiento. Oh. Hablamos en el funeral. Es un chico listo, solo que ahora está mal. Yo conocí a un chico así. Estar ocupado me venía muy bien. Quizá a él le pase igual. Ten el número de su madre. Gracias. La llamaré. Oye, no sabes nada del señor Lee, ¿verdad? No, ¿por qué? Curiosidad. Tengo un rato antes de ir a trabajar. Daré una vuelta a ver si puedo hacer algo por aquí para ayudarte. Ah, no, no hace falta. Lo sé. Es que quiero. Debería mirar el despacho de Lee. Pete, me alegra ver que estás bien. Aguantando. El despacho está cerrado. ¿Cómo entraré sin hacer ruido? Ya no me siento. Es la primera vez que veo esa sala. ¡Hola! ¿Pero qué? Líneas de alta tensión. ¿Para qué tanta potencia? Lo comprendo, pero el número de cuenta está en el despacho del señor Lee, al que no se puede entrar. La sala que vi mientras me colaba debería estar al otro lado del altar. El diario de Lee. Una llave. ¿Dónde estará la cerradura? Es la historia de fantasmas que su padre le leía a Lee. Es sobre un demonio que solo podía controlarse con el equilibrio. Lee ha hecho tanto por Nueva York. No puedo creer que oculte tanta oscuridad. ¿Una especie de cerradura? Parece correcto.
Ya veo. Vaya. ¿Qué escondes, Lee? La obsesión de Lee con las máscaras. ¿Es algo junguiano? Necesitaba fingir que era otro para que afloraran sus sentimientos más oscuros. Fingir que era un demonio. Hasta que Lee da sus poderes a los demás. ¿Cómo imbuye Lee sus poderes en esto? ¿Inducción bioeléctrica? ¿Cambio de fase comprimido? Vaya, es la cara. Siento crecer mi poder. Se alimenta de mi... Esto nos ayudará a descubrir cuáles son los planes de Lee. Chungo. Una trampa eléctrica para destruir pruebas. Si o May hubiesen encontrado esto, no quiero ni pensar en las consecuencias. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Hola, Peter. Señor Lee. Creí que estaba fuera. ¿Has encontrado lo que buscabas? Martin, has vuelto. Dame eso. Gracias. Y me vuelvo a ir dentro de poco. Necesitaba algo de mi despacho. Ya sabes, lo del ayuntamiento. Sí. Trágico. Peter estuvo allí. Tuvo mucha suerte. ¿En un mitin de Osborne? No sabía que eras fan. Bueno, estáis a salvo, que es lo importante. Amén. Los terroristas siguen por ahí. ¿Y qué estarán planeando? Creo que ni tú ni May debéis preocuparos. Siempre y cuando no se os ocurra meteros donde nos llamen. Bueno, debo irme. ¿Cuándo volverás? Al acabar mi trabajo.
¡Un momento! ¿Pero qué? Watanabe. Por fin tengo pruebas. Ve al centro festín en Chinatown. ¿Y qué encontraré? A una señora la mar de maja llamada May Parker y cosas muy raras ocultas en el despacho de Lee. Pero escucha, tiene planeado otro ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Aún no lo sé, pero creo que piensa usar algo llamado aliento del diablo. Suena destructivo. ¿Qué es? Una sustancia creada por Oscorp, una especie de bioarma o algo así. Tengo una carpeta llena de información, pero la necesito. Enviaré copias en cuanto pueda. Vale, iremos a su despacho. Si las pruebas se sostienen, emitiré una orden de búsqueda. Hola, MJ. Es para saber cómo vas. Peter, ¿puedo llamarte luego? Creo que esto te interesa. Espera, ¿por qué estás susurrando? Me pillas en mitad de algo. ¿Qué tal si quedamos para cenar en mi casa? No. Vale, cocino yo. Guay, nos vemos. Espera, ¿recuerdas lo que me dijiste del toque corruptor de Lee? Creo que lo he visto en acción. ¿Cómo? Unos sin techo, la mar de simpáticos me han atacado. El tema es que tenían los ojos brillantes. Y me acordé de que Yuri me comentó algo parecido sobre el guardia que liberó a Shocker. Así que Shocker trabajaba para Lee. Todo está conectado. Todavía hay más, pero ya lo hablaremos durante la cena. Vale, hasta luego. ¿Cena? No, ¿qué debería cocinar? ¿Cómo estás? Parker, tengo noticias. Ven al laboratorio.